Aquí están las voces del fútbol. Bueno, vamos a Arequipa, Perú. Vamos a saludar a la Maita, un colega peruano que nos va a entregar la última referencia del tema del profesor Lorenzo. Alan, ¿cómo le va? Qué gusto. Bienvenido a las voces del fútbol en Manizales. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Un gran saludo desde Arequipa, desde Perú. Un gusto conversar con ustedes, hermanos colombianos. Muchísimas gracias, Alan. ¿Cómo llegó la noticia? ¿Cómo caló la noticia del actual técnico de Melgar, ahora técnico de Colombia? Bueno, como un baldazo de agua fría, ¿no? Para el hincha en general, el hincha del equipo dominó, puesto que actualmente, sin lugar a dudas, pues es el mejor momento de FC Melgar, me parece, en los 107 años de vida institucional que tiene el cuadro de FC Melgar, ¿no? Puntero en su liga, a tres fechas de poder coronar, digamos, el primer campeonato del año acá en Perú, y obviamente con una clasificación a octavos de final que nunca se había dado, pues, para FC Melgar, ¿no? Mejor campaña en más de 100 años, ¿no? Internacionalmente, definitivamente. Sí. A ver, Melgar, la primera vez que campeonó fue en el 81. En la Libertadores del 82 se quedó como segundo lugar después de Olimpia, por puntos. Recordemos que en esa ocasión Libertadores solamente clasificaba uno. Se quedó un par de puntos de igualar a Olimpia, y después las participaciones en Copa Conmebol ya desaparecida, y ahora último Libertadores después de campeonar el 2015 y Sudamericanas, nunca Melgar había accedido a siguiente fase, ¿no? Y obviamente esto ha sido muy agradable para el hincha rojinegro, puesto que por primera vez accedió a una siguiente fase de una instancia superior en torneo internacional. Alan, ¿a qué juega Melgar? ¿A qué juega Melgar? Futbolísticamente, ¿qué nos puede decir de la idea del profesor Lorenzo? A ver, lo que se ha visto aquí es un equipo que le gusta tener la pelota, un equipo dinámico, rápido, que le gusta ser frontal y directo. Abrir siempre el campo es uno de los fuertes que tiene Néstor Lorenzo, que se ha visto acá en Arequipa. Le gusta la amplitud del campo, abrir mucho por las bandas, que los laterales se sumen al ataque, que los jugadores que juegan de extremo, normalmente juega él con un 4-3-3, o algunos lo pueden disfrazar como un 4-2-3-1, pero le gusta bastante la amplitud del campo, y acá obviamente lo ha sabido aprovechar, no solamente en la altura de Arequipa, sino también en el llano, ¿no? Jugadores como Ramos, como Reina, que van por las bandas muy rápido, Bordacar, Iberico, seleccionado nacional en su momento, y un goleador como Cuesta, ¿no? Que este año pues ha tenido una racha fenomenal el número 9 y capitán del equipo dominó. Claro, muy interesante lo que nos cuenta sobre Néstor Lorenzo, que evidentemente es la noticia. A ver, Alan, el Deportivo Cali va a jugar frente al Melgar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El presidente Ramón Yesurum nos acaba de contar a las voces del fútbol que el técnico se va a incorporar en julio a la selección colombiana. ¿Cómo reciben esto ustedes teniendo la definición del torneo? Faltan tres fechas en el torneo peruano donde Melgar es líder con 34 de 45 puntos y además este compromiso en Copa Sudamericana. ¿Cómo están viviendo este momento? Con una cierta tranquilidad tras la confirmación de la Federación Colombiana. Había mucha duda, mucho temor del hincha en particular acá y los medios obviamente no teníamos la información a la mano por parte de Melgar. Es más, bueno, me parece que es la misma hora ya en Colombia, 1:41 de la tarde, y FC Melgar hasta el momento no ha emitido comunicado alguno sobre el... ¿Me escuchan ahí? ¿Se cortó, creo, me parece? No, lo escuchamos. Ok, perdón. No, les decía que a estas horas de la tarde todavía Melgar no ha emitido comunicado alguno, ¿no? En referencia a la salida de Néstor Lorenzo. Melgar normalmente pues es un equipo que suele ser hermético en este tipo de informaciones, y hasta ese momento, por ejemplo, Melgar no ha emitido ningún comunicado, y me parece que en los próximos días, si es que no es en horas de la tarde, en los próximos días recién tratará de ver, de informar a la población arequipeña sobre lo ocurrido con este pase pues de Lorenzo del fútbol peruano hacia la selección. Le quería preguntar, vuelvo a lo del técnico, ¿cómo conforma su cuerpo técnico? ¿Cómo trabaja? ¿Qué gente llevó cuando llega a dirigir el equipo? ¿Y si cambió la idea futbolística de lo que era antes y ahora con Lorenzo? Sí, definitivamente. A ver, Fernando Aloco, otro back central que tuvo paso también acá por el fútbol peruano, es su asistente técnico, su mano derecha. El profesor Leandro Jorge, que creo que es una pieza clave y fundamental en este equipo de Lorenzo, porque el equipo es siempre, físicamente está bien el equipo de Lorenzo, y se ha demostrado no solamente en el torneo internacional, sino acá en el torneo peruano, ha sacado una ventaja clara, y por eso pues la actualidad de Melgar como puntero, ¿no?
Es un equipo que trabaja mucho en el estado físico y obviamente también en el tema de la alimentación, porque, bueno, para muchos fue sorpresa que el comando técnico introdujera, digamos, una nutricionista para que pueda variar un poquito la alimentación de los jugadores y no puedan estar, digamos, ingiriendo comidas que obviamente no van acorde de la preparación que quiere Lorenzo. Es muy estricto en ciertas cosas, Lorenzo, también en el tema, digamos, de la disciplina. Acá en algunos años, por ahí Melgar, habían actos de disciplina que se solían tapar, pero con Lorenzo no ha pasado eso, ¿no? Lorenzo también tiene una mano firme, que al principio, tengo entendido, costó un poquito entender acá a los futbolistas de FC Melgar, pero creo que hubo una conjunción y finalmente entendieron que ese era el camino para salir airosos y mostrarse hasta donde están en este momento, ¿no? Acá Robinson, permítame, hay unos jugadores jóvenes en la selección. En este momento estamos en un proceso de renovación, Alan, en la selección Colombia, y obviamente es diferente hablar de una selección a un club, pero ¿cómo ha sido ese manejo de él en materia individual? ¿Cómo ha podido potenciar allá jugadores en el Melgar? ¿Cómo ha podido calar el mensaje del profesor Lorenzo en los jugadores en este equipo? A ver, por ejemplo, Lorenzo rota muy bien a sus jugadores. Eso también es un punto fuerte del técnico argentino, hoy ya técnico de la selección Colombia. Él suele, digamos, a ver, ¿cómo le explico? Encontrar, digamos, reemplazos donde uno normalmente no los ve. Ha apostado esta temporada por jóvenes como Dende Mostier, por ejemplo, 23 años, boceado para la selección nacional, no fue convocado. El chico Reina, de 20 años, que también ya está con proyección, lateral izquierdo del equipo. Un chico con 18 años, que es de las canteras de Melgar, es Lazo, es arequipeño, que también ha mostrado cosas interesantes tanto por la banda como en la saga central. Un lateral como Alejandro Ramos, que también acá en Perú se le exigió a Gareca que lo pueda convocar. Gareca no optó por convocarlo en esta ocasión a Ramos, que tiene 23 años, un buen lateral derecho. Cabezudo, con 20 años, el arquero que estuvo presente en el 1-0 en contra de Racing allá en Argentina. Bueno, en fin, jóvenes que ha sabido potenciar poco a poco con el trabajo y con la charla, porque eso es Lorenzo, suele hablar mucho con los jóvenes y trata justamente, como se dice acá en Perú, cambiarles el poco el chip para que puedan entender la filosofía de esta época en el fútbol moderno, ¿no? Muy bien, muy bien, ahí está clarísimo, campañón de Lorenzo en Perú y ahora llega a el equipo colombiano. Alan, mil gracias por estos minutos desde la coqueta Arequipa. Un abrazo, me gustó esa de coqueta. Un abrazo para ustedes a la distancia y bueno, a la orden, como siempre acá desde Arequipa, Perú. Solamente como dato final, 57 partidos ha jugado o ha tenido Lorenzo al mando de FC Melgar hasta el momento, 32 triunfos, 10 empates y 10 derrotas, 61% de efectividad hasta el momento es lo que ha mostrado el técnico argentino, que el 7 de julio debe estar ya volando hacia tierras cafeteras. Un abrazo y a la orden, como siempre, desde Arequipa, Perú.